historia que esta noite vos imos contar en Alalá leva a música do Quinteto Monterrey, un grupo que arrasaba na Habana dos anos 30. Entre os músicos está un dos protagonistas de hoxe, José Posada, un galego, un gaiteiro que un día cruzou o océano e xa non puido volver. Pero a que sí está de volta e a súa música, porque as pezas que José tocaba na Habana con aquel mítico quinteto soan agora no lugar do que saíron, en Monterrey. O grupo que reproduciu durante a Xuntanza Internacional de Gaiteiros levounos de volta aos ritmos e á estética da illa caribeña nos anos 30, traxes, gravatas e os sombreiros de canutier tan propios do momento. Pero este retorno musical foi posible grazas ao labor de investigación do outro dos protagonistas desta historia, o músico Óscar Ibáñez. O primeiro paso de Óscar para rescatar o repertorio deste grupo foi viaxar á Habana. Alí descubriu que nas festas e nas romerías que organizaban os galegos a principios do século XX sempre había algún grupo, como Quinteto Monterrey, que facía soar muiñeiras, jotas e pasodobres. Pezas que algún músico, como José Posada, levara de Galicia e quinzaron polas festas da illa. Galegos e cubanos bailaban aqueles temas do Quinteto Monterrey que José levara na cabeza cando deixou a súa terra. Imaginades que emocionante debía ser para un galego bailar alá un pasodobre chamado De Verín a Monterrey? Pois iso foi posible grazas a José Posada, un gran músico, un home recto e meticuloso, que conservou cada peza, cada instrumento, para legarlle ao seu fillo Rodolfo Posada, o terceiro protagonista deste programa. Rodolfo tamén é músico, e con máis de 90 anos, aínda nos pode contar moitas cousas do Quinteto Monterrey, así que temos que atopalo. Estou buscando a rúa na que vive Rodolfo. Dixéronme que estaba entre a rúa Habana e Compostela. Este é a calle Habana, así que ímolo buscar. A ver se está na casa todo isto. Creo que chegamos. Esta é a rúa Empedrao, como din eles. Está efectivamente entre as rúas Habana e Compostela. Xa vedes, en plena Habana Vieja, onde todo é vida, todo é color, todo é conversación e animación. ¿Conocen ustedes a Rodolfo? ¿Lo conocen? ¿Sí? Usted suba el primer piso, a mano izquierda. Es gaiteiro, ¿lo sabías? ¿Eh? Es gaiteiro, toca la gaita. Sí, ¿lo oísteis? Sí, ¿lo oísteis tocar alguna vez? Sí. No, pero yo sé que él es músico. Él es músico. Aquí, en esta casa donde vive Rodolfo, sabedes que é unha casa que ainda está sin restaurar, es que é unha casa con historia preciosa, de 1887. E agora está se me facendo un poquinho tarde. Vou a mirar a ver se está Rodolfo. Dixo, non me queda a segunda ventana. Imos. ¿Es don Rodolfo usted? Hola, ¿qué tal? Yo soy Pilar. Vengo de Galicia con mis compañeros. Queríamos hablar un poquito con usted, ¿podemos? Cómo no, solo ¿sí? Que quiera, de aquí a mañana. De aquí a mañana. Xa vedes, Rodolfo recibiu-nos con toda a amabilidade do mundo e abriu-nos as portas da súa casa. Aquí vive cas netas e cos bisnetos, ou polo menos é así como sente Rodolfo. É unha familia adoptiva, porque da súa xa non queda ninguén, pero para él estes nenos son os herdeiros de todo o seu cariño. Mímanse e cóidanse mutuamente. A vivenda, como podedes ver, é moi modesta. E o espazo queda pequeno para todos, pero na Habana é moi habitual que nunha mesma casa convivan varias xeracións. Viven co xusto. Sí, non hai moitos mobles, nin baixelas, nin grandes cuadros, pero a casa está repleta de recordos. Cada obxecto, cada foto, cada recorte é un anaquiño da vida de Rodolfo e do seu pai, José Posada, que chegou a ser un músico de moita sona, él e o Quinteto Monterrey. Entre tus palmeras. Me dijeron que llegaron a ser moi populares. Bueno, aquí hubo cuatro grupos. Cuatro grupos. Yo tengo una ficha ahí, parte de una ficha ahí, donde él aparece el Quinteto Monterrey y el Quinteto Bacalé, que fue el primero que Bacalé. Bacalé. De un tal José Páez. ¿Te me entiendes? Y entonces, y tenía gaita. El gaitero fue maestro mío, que era un gran clarinetista. Y que había buenos gaiteros. Pero yo no conozco ningún gaitero como mi padre. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial su padre? Mi padre era un clarinete con la gaita, no era un ñañadao ni mucho. Yo no entiendo eso. Él tocaba como un clarinete, no tocaba piezas enteras, él no tocaba boberitas de esas, ni andaba con mucho. No, como aquí, que se pone. Yo lo veo y le digo, ¿dónde está el ritmo? ¿Dónde está la dinámica? ¿Dónde está todo ese negocio? Mi padre me enseñó a mí a tocar la caja con todos los ritmos de la muñeira. La muñeira no tiene un solo ritmo, tiene varios ritmos en la caja.
diga que yo, esto me ha desgraciado a mí, si no le estuviera dando guerra. Porque yo no creo en nadie, yo soy músico. ¿Ya me entiende? Sí, muy parecido a esto que estamos oyendo, debía sonar a música do Quinteto Monterrey. Ay, si José levantara cabeza, estaría orgulloso de que tantos años después Óscar Ibáñez e este grupo de músicos novos tocasen o seu repertorio. Pero esta reconstrucción musical non foi fácil. Todo empezou cando Óscar foi dar un curso de gaita a Cuba. Falaronlle de Rodolfo, o fillo de José Posada. Foi a velo, como hoxe fixemos nós, e descubriu que este home seguía guardando como unha reliquia as partituras de seu pai, os instrumentos, as ferramentas. Inmediatamente, Óscar pensou que había que recuperar todo aquilo, que había que facer un traballo sobre o Quinteto Monterrey. Despois de máis de 2 anos de investigación minuciosa, este é o resultado. As pezas que un día tocou José volven soar. O repertorio que Rodolfo Posada garda ou conserva do conxunto Quinteto Monterrey de José Posada, pois é un repertorio dunhas 54 obras, máis ou menos, nas que hai xéneros de todo tipo, muñeiras, jotas, valses, foxtrot, tangos, pasodobres... Sí. Yo me hice músico en el año 34. Ah, sí. Tocando con el viejo. Con su padre. Con mi padre. Y aquí, cuando llegué yo, creo que ni tardaron 2 meses, me trajo un maestro de solfeo. Andrés Tomé se llamaba también, asturiano. Mi papá me enseñó a tocar gaita y él me enseñó solfeo a mí, como es debido. Pues el método de Lava, José Pinilla. Era un buen profesor. Era profesor de España, profesor de México y profesor en Cuba. Me dijeron que usted era gaitero. No. Pero no. Yo la toco. Si tengo que tocarla, la toco. Aunque hace tiempo que no la toco. ¿Cuánto tiempo hace que no la toco? Mucho. También fui, según la gente y los músicos, el mejor mecánico de instrumentos musicales que hay en Cuba. ¿Ah, sí? ¿Y qué arreglaba? Todos los instrumentos de viento. Bueno, su padre como músico... Ahora, visto ahora con el tiempo, ¿cómo era? ¿Era bueno? ¿Era un buen músico? Que me iba. ¿Y como padre, cómo era, como persona? Bueno, como gallego, al fin. La letra con sangre entra. ¿Sí? Sí. ¿Te me entiendes? Era un hombre muy recto. Sí, él era terrible. Yo me recuerdo cuando era un muchacho que estábamos a una cuadra de distancia en agua de cerdo. ¡Fui! Y había que mirar. Echar a correr. ¿Sí? Cuando estaba él. Tenía un silbido terrible. Y nosotros, para allá, para estar viejo. Era muy recto, muy firme. Era muy querido aquí también en La Habana. Ademais de querido, José foi, xa vos dixemos, un músico moi popular na Habana. Aínda que cando emigrou en 1911, el non se instalou na capital, senón na parte oriental da illa. Daquela a gaita tocaba a pouco, había que traballar para manter a familia. Cos 3 fillos aínda pequenos, deciden trasladarse a Habana, e foi alí onde xa funda o quinteto. Pero iso sí, a música había que compaxinala co seu traballo de reloxeiro. Mi papá estaba aquí en La Habana porque según se iba acabando la carretera central, la miseria venía atrás. Eso non lo sabe moito cubano. Como? Como é iso? Como é iso? Estaban haciendo la carretera? La carretera central, sí. Se iba acabando, se iba terminando, sí. E atrás venía la miseria. Porque pasaba el movimiento económico a otro lugar. Claro. ¿Te me entiendes? Y mi papá, de San Luis a Jateunico, de Jateunico a La Habana. A miseria perseguía a José, pero conseguiu fuxir dela traballando no que aparecía, ben ca forza bruta nunha mina ou ca delicadeza necesaria dun reloxeiro.
Pero fixese o que fixese, nunca abandonaba a inquedanza por tocar a gaita. En aqueles primeiros anos que pasou en Cuba dando tombos de lugar en lugar, de vila en vila, só tiña tempo para facer soar a gaita en algunha reunión familiar ou cando se xuntaban con algún grupo de emigrantes galegos que tiñan tanta morriña como él. Por iso, cando se traslada a Habana e funda o quinteto, José era o home máis feliz do mundo. E a música que facían comezou a facerse imprescindible nas sociedades españolas, sobre todo, por suposto, naquelas festas que organizaban as sociedades galegas. Non había romaría sen a calor do Caribe e sen a música dos Monterrey. Así comezaron a gañar algúns cartos, aínda que a música non os sacou de pobres. Tanto José como a familia pasaron anos duros de escaseza. Rodolfo, seu fillo, aínda recorda aquela época. Pues aprendí de panadería, pero que no funcionaba, no... No, que cuando... Óigame, la miseria se puso que la gente ni comía pan. Después que dejé la panadería, fui limpiabota de un café que le decían el café Nistal. Ahí estuve trabajando de limpiabota, que un día llegué, cogí varias cosas y... La miseria aquí en Cuba estuvo muy mala. Pero mala, 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 mala. Ajá. Después se puso a arreglar cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Ya se empezó a levantar. ¿Y por qué? Pues las cosas valían entonces. Valía el azúcar, valía el tabaco, valía el café. ¿Tú me entiendes? Y esas eran las tres maravillas que tenía Cuba para subsistir. Café, tabaco y azúcar. Y azúcar. Esas eran las tres maravillas. Un día he dicho que un pueblo puede vivir con eso. A Cuba no se conocía en parte de Europa. Hoy se conoce en el mundo entero. Sí. Hoy se conoce en el mundo entero. Quinteto Monterrey é un destes conxuntos musicais galegos que hubo na década dos 30 na Habana, que fundamentalmente pois, amenizaban os festexos nas cervecerías, nos espacios dos xardíns das cervecerías a Polar e a Tropical, non? Donde había música cubana, donde había pois, música galega, e entón había como unha interacción entre estes conxuntos. Os galegos pois, introducían novos ritmos tamén latinos, cubanos, tamén introducían no seu repertorio pois, os ritmos de moda que entraron tamén en América dende Europa, pois a polca, a mazurca, o valse, e tamén tocaban os propios xéneros galegos, non? Como a muñeira, as jotas, e aqueles pasodobles tamén españois. En que tipo de fiestas se tocaban? Los centros regionales, los pequeños, los... primero los más que eran, los grandes eran los días feriados aquí. Los días de fiesta. Fin de año, los carnavales, ¿te me entiendes? Sí. Pero los más chiquitos eran fiestas semanales, los fin de año y los carnavales. ¿Eran las fiestas? No, no, terrible, aquí se divertía. ¿Cuánta aquí gente el cubano podía... bailaba de todo. Y hoy no sabe bailar un paso, es muy fuerte. ¿A las fiestas iban cubanos e iban gallegos también, y españoles? Los negros tenían la suya. ¿Los negros no? Tenían la suya. ¿Y por qué no podían? ¿No podían ir los negros? Una mulata bien clara todavía se podía colar.
Ay, ¿cómo se mide eso? Sí, sí. ¿Cómo se mide si es muy claro, no? Una mulata bien clara se podía colar, pero además no. Los centros aquí eran completamente de blanco. Blanco cubano y blanco gallego. El centro asturiano igual. Las romerías eran iguales también. Va, ya a mí se me ha olvidado ya, porque me he pasado. Ellos cobraban, ¿no?, por ir a tocar. La entrada, sí, cómo no. ¿Y cuánto cobraban? Barato. Barato. Porque una entrada valía 40 kilos, 20 kilos, que van a cobrar, que van a pagar a las orquestas cobrando eso. Pero bueno, ya usted sabe lo que es el negocio. Negocio y negocio. Si a vida en Cuba non foi fácil pros Posada, ainda era peor a que deixara José en Galicia. El nacera aquí, na Rasela, en Ourense, na comarca de Monterrey. As carencias eran tantas naquela vida que, como a milleiros de galegos, José tivo que emigrar. Cruzou o océano cas súas escasas pertenzas. O máis valioso que levaba era a música. Porque cando José se foi, marchou sendo xa un gaiteiro de pés a cabeza. De feito, algunhas das pezas que tocou despois cos Monterrey eran compostas por él, inspiradas nos escenarios da súa infancia, na Rasela e nos lugares onde se criara e que xa nunca volvería a ver. Pero iso sí, para non esquecelos, foille poñendo nome das aldeas e das vilas ás pezas que tocaba, e así, na Habana oíase de cando en vez, aínda que só fose no título dunha canción, os nomes de lugares como Caldeliñas, Oímbra, Alvarellos, Verín e Monterrey. A que algo fermoso. De feito, di Óscar Ibáñez que José quixo plasmar nas obras un mapa da zona da que él procedía. Por fortuna, Rodolfo, seu fillo, conservou todas as partituras deste mapa sonoro. Era un legado absolutamente brillante, un legado novo, incluso para nós, porque respondía á música galega na Habana, que aquí era absolutamente pues, desconocida. Depois que morreu, conservou todo a seu fillo. Yo fui el que conservé todo eso, lo tengo ahí. ¿Y esas partituras? El repertorio. ¿Quién las escribía? ¿Quién escribía bueno, el repertorio? Que había un músico de Rivadavia, Vicente Mosquera, que era terrible. Se sentaban ahí en un rinconcito, papá tocaba y al otro día le traía todo arreglado. Porque era terrible. Él ponía ese Vicente Mosquera, ponía una moneda de 25 centavos en una vitrola de esa y se ponía a escribir y hacía garabatos ahí cuando venía. Ya estaba. Pero todo y todita, era terrible. ¿Sí? Y aparte de todo, él tenía algunas de él. Valse, Muñeira, Paso ¿compuestas doble. Por él? Él tiene un paso doble que dice de Berín a Monterrey. Uh-huh. Eso por él. Valse, Muñeira, ahí lo tengo yo. Yo tengo dos ideas. A ver, ¿me das cuenta? Una es ir a ver la casa que hizo mi papá allá. ¿Usted quiere ver la casa que hizo su padre allá? Sí. No la ha visto nunca. Y la otra, que me costó un bufetón de mi padre. ¿El qué? Sacar a los gallegos de la superstición de que la gaita que está tocando no es el tono que tiene. A ver, explícame eso. Explíqueme eso, Rodolfo, explíquemelo. ¿Su padre le dio un bofetón por qué? Porque le dije que estaba equivocado en la posición del puntero y que ese no era el tono. ¿Ah, sí? Sí. Thank you.
Os anos 30 foron os anos de éxito do Quinteto Monterrey. Sin embargo, Cuba vivía daquela un momento económico difícil. Atrás quedaran os anos de esplendor a finais do século XIX, nos que milleiros de galegos se instalaran na illa para facer fortuna, as famosas fortunas dos indianos. Sin embargo, nos anos 20, o país vive unha crise ca caída dos prezos do azucre. Xa nos 30, ca lei de nacionalización do traballo, a chegada de emigrantes reduciuse. Ainda así, a data na que finalizou a emigración galega a Cuba foi no ano 59, o ano no que triunfou a revolución liderada por Fidel Castro. Rodolfo, o fillo de José, que xa nacera na illa, tomou parte activa na loita dos revolucionarios. ¿Y su padre qué le dijo cuando usted decidió formar parte de la lucha? ¿Eh? ¿Su padre qué le dijo? No sabía nada. ¿No sabía nada? No, ni mi mujer tampoco sabía nada. ¿Su mujer tampoco? No, eso era secreto, éramos células. El grupo de la 9. Y ya está, y no nos conocíamos uno a otro tampoco. ¿Ah, no? ¿Y cómo se comunicaban? El jefe era el que comunicaba, el único que conocíamos era el jefe. Nos reunimos después del triunfo. Se quedaron asombrados cuando me vieron después vestido de militar. ¿Sí? Cuando ¿qué le dijo la su mujer? ¿Qué le dijo su mujer? No, y me tuve erizada, con miedo que me pudiera pasar algo desde cuando, porque había su temor, pero no, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Yo tuve muy buena actitud respecto a la música. Yo he recorrido a Yugoslavia con la banda del Estado Mayor, con la banda de la Marina, he recorrido, he estado en Ceuta, he estado en Argel, he estado en Bulgaria, he estado en antigua Unión Soviética. Y lo único que pude ver a España es cerquita ahí. Tenían que el estrecho de Gibraltar se ve. Ya. Pero no podía pasar, no podía cruzar. No, queríamos ir, porque el barco seco se descompuso un poco. Y queríamos ir a Cádiz para ver la tumba de Falla. Porque yo he tocado música de Falla. La obra esta, Tres Picos, ¿sí? De Falla, yo la he tocado. Tras o triunfo da Revolución, Rodolfo entrou nas Forzas Armadas, foi suboficial do Ministerio de Interior e durante máis de 40 anos, xa oístes, percorreu un montón de países, obtivo recoñecementos, medallas e diplomas. Sempre tivo unha postura política firme que aínda mantén. Rodolfo di que un pobo debe ter personalidade, pero ideoloxías aparte, para gañarse a vida, traballou de reloxeiro, de músico e era considerado un dos mellores mecánicos de instrumentos de vento de Cuba. Rodolfo foi unha persoa que realmente con nós se portou extraordinariamente, conmigo foi moi hospitalario, abriu-me as portas e bueno, pois me contou todo o que el recordaba de cara a poder facer unha biografía do conxunto, do que eran todas as vivencias que el tuvo tamén co Quinteto Monterrey, porque el, na última etapa do Quinteto Monterrey, pues, tamén formou incluso parte do conxunto, o sea que el non é só conocedor da trayectoria do Quinteto Monterrey, pois, polo que lle contou o seu pai, sino que el o viviu tamén dende dentro, non? Rodolfo Posada, fillo do gaiteiro do Quinteto Monterrey, é un home que é músico, entonces é unha persoa que sabe moi ben o que garda e lle dá o valor que ten e de feito o garda pois de alguma maneira para cumprir tamén os desexos de seu pai, ¿no? Bueno, estes son sus tesoros, aquí están as partituras que me estuvo enseñando antes, as partituras de su padre tamén, las que tocaba el Quinteto de Monterrey, ¿no? Sí. Y estaban por instrumentos. Sí, ahí había saxofón alto, saxofón tenor, cornetín o trompeta, gaita y clarinete. Él le ponía gaita y clarinete porque él decía que la gaita tenía un montón de clarinete. Bueno, la partitura de mi padre la va a coger este muchachito. ¿Oscar? ¿Se las va a ceder a Oscar? Se las va a dar. ¿Y él lo sabe? Él me la pidió. Pero lo sabe, sí, se la pidió, pero sabe que se las va a dar. ¿Qué voy a hacer yo? Con moito cuidado para que nada as deteriore, garda Rodolfo cada unha das cousas que lle deixou seu pai. As partituras, as ferramentas cas que construía as gaitas, fotos, documentos gráficos da época, obxetos que conservan carpetas e caixas, perfectamente envoltos para que o tempo non as estrague, para que o polvo e a humidade non borren ningún só dos recordos que agochan. Agora só lle queda cumprir un dos desexos de seu pai, que todo este legado viaxe a Galicia. De momento, as partituras de José sequen en Cuba, pero iso sí, a música xa está de volta. Todo lo hizo él. Y esto es lo que se quiere llevar a... Allá. Ellos están medio celosos, los de aquí. Ay, claro. Medio celosos. Normal que estén medio celosos. Sí.
Nosotros estaremos encantados de que esté allá, seguramente, ¿no? No, yo, si yo logro eso, creo que me puedo morir el otro día. José Posada, este gaiteiro que emigrou, chegou a Cuba no ano 11, levando consigo un volumen de repertorio amplísimo que aprendeu aquí, coñeceu aquí en Galicia ao gaiteiro de Ventosela, conoceu aos 30 de Tribes, que nos podamos hoxe facer unha reconstrucción musical do conxunto e que toquemos no Castelo de Monterrey as pezas do repertorio de José Posada que él levou de aquí a Cuba e hoxe nos as traemos, pois é realmente pois un honor e o que queremos facer realmente é divulgar este material e devolverlle ao povo de Monterrey porque, bueno, de aquí partiu, non? De aquí partiu a música do Quinteto Monterrey e era pura xustiza poética que aquí volvese. Pero tamén é certo que estas pezas non soarían aquí se Óscar Ibáñez non se empeñase en traelas a casa. A sorte é que ademais recolleu parte deste repertorio nun libro CD no que ademais de música coñeceremos as vivencias dos gaiteiros do pasado. É o comezo dunha colección que se pretende chamar A Gaita Galega. Se vai a tratar fundamentalmente dos repertorios manuscritos que chegaron aos nosos días, dos que non hai grabación sonora. Hoxe, xa vistes, fixemos unha viaxe no tempo e no espacio para contarvos a historia de tres músicos. A dun gaiteiro chamado José Posada, que un día levou a música da súa terra a unha illa do Caribe. A do seu fillo, Rodolfo, que gardou con mimo cada nota, cada partitura. E a dun investigador novo, Óscar Ibáñez, que reconstruíu as pezas do Quinteto Monterrey e gravou unas para que quedasen para a posteridade. Pero esa grabación que fixo no Teatro Principal de Pontevedra non remata esta historia. O final perfecto sería que Rodolfo Posada, o fillo de José Posada, pisase por primeira vez a terra da que un día partiu seu pai. Eu me sinto moi contento. Eu creo que sou o millonario máis grande que hai no mundo entero. Eu me sinto ben. Despois da que eu pasei, de muchacho, a sentirme agora seguro de... Me sinto ben. Ha vivido usted un siglo de muchísimos cambios. Y en un lugar como Cuba que ha cambiado. ¿Y ahora cómo está Cuba? ¿Cómo la ve usted ahora? ¿Eh? ¿Cómo la ve usted ahora? ¿Cómo la veo? Con una esperanza terrible. Sí. Bueno, como se tiene que ser. A historia que esta noite vos imos contar en Alalá leva a música do Quinteto Monterrey, un grupo que arrasaba na Habana dos anos 30. Entre os músicos está un dos protagonistas de hoxe, José Posada, un galego, un gaiteiro que un día cruzou o océano e xa non puido volver. Pero a que sí está de volta e a súa música, porque as pezas que José tocaba na Habana con aquel mítico quinteto soan agora no lugar do que saíron, en Monterrey. O grupo que reproduciu durante a Xuntanza Internacional de Gaiteiros levounos de volta aos ritmos e á estética da illa caribeña nos anos 30, traxes, gravatas e os sombreiros de canutier tan propios do momento.
pero este retorno musical foi posible grazas ao labor de investigación do outro dos protagonistas desta historia, o músico Óscar Ibáñez. O primeiro paso de Óscar para rescatar o repertorio deste grupo foi viaxar a Habana. Alí descubriu que nas festas está efectivamente entre as rúas Habana e Compostela. Sabedes, en plena Habana Vieja, donde todo é vida, todo é color, todo é conversación e animación. ¿Conocen ustedes a Rodolfo? ¿Lo conocen? ¿Sí? Usted suba el primer piso, amante. Es gaiteiro, ¿lo sabías? ¿Eh? Es gaiteiro, toca la gaita. ¿Nunca? Sí, ¿Lo oísteis tocar alguna vez? No, pero yo sé que él es músico. Él es músico. Aquí, en esta casa donde vive Rodolfo, sabes, es que una casa que no está sin restaurar, es que una casa con historia preciosa, de 1887. Y ahora, está se me haciendo un poquillo tarde. Voy a mirar a ver si está Rodolfo. Dicho, no me queda la segunda ventana. Vamos. ¿Es don Rodolfo usted? Hola, ¿qué tal? Yo soy Pilar. Vengo de Galicia con mis compañeros. Y queríamos hablar un poquito con usted, ¿podemos? ¿Cómo no? ¿Sí? Lo que quiera. De aquí a mañana. De aquí a mañana. Xa vedes, Rodolfo recibiu-nos con toda a amabilidade do mundo e abriu-nos as portas da súa casa. Aquí vive cas netas e cos bisnetos, ou polo menos é así como sente Rodolfo. É un afetero como meu padre. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial su padre? Mi padre era un clarinete con la gaita, no era un ñañadao ni mucho. Yo no entiendo eso. Él tocaba como un clarinete, no tocaba piezas enteras, él no tocaba boberitas de esas. Ni andaba con mucho no, como aquí, que se pone. Yo lo veo y le digo, ¿dónde está el ritmo? ¿Dónde está la dinámica? ¿Dónde está todo ese negocio? Mi padre me enseñó a mí a tocar la caja con todos los ritmos de la muñeca. La muñeca no tiene un solo ritmo, tiene varios ritmos en la caja. Diga que yo, esto me ha desgraciado a mí, si no le estuviera dando guerra. Porque yo no creo en nadie, yo soy músico. ¿Te me entiendes? Familia adoptiva, porque da súa xa non queda ninguén, pero para el estes nenos son os herdeiros de todo o seu cariño. Mímanse e cóidanse mutuamente. A vivenda, como podedes ver, é moi modesta, e o espazo queda pequeno para todos, pero na Habana é moi habitual que nunha mesma casa convivan varias xeracións. Viven co xusto, sí, non hai moitos mobles, nen baixelas, nen grandes cuadros, pero a casa está repleta de recordos. Cada obxecto, cada foto, cada recorte é un anaquiño da vida de Rodolfo e do seu pai, José Posada, que chegou a ser un músico de moita sona, él e o Quinteto Monterrey. Entre tus palmeras, me dijeron que chegaron a ser moi populares. Bueno, aquí hubo cuatro grupos. Cuatro grupos. Yo tengo unha ficha aí, parte dunha ficha aí, donde él aparece el Quinteto Monterrey e el Quinteto Bacalé, que foi o primeiro que... Bacalé. Bacalé. Tem un tal José Páez. ¿Te me entiendes? Y entonces, y tenía gaita. El gaitero fue maestro mío, que era un gran clarinetista. Y que había un buen gaitero. Pero yo no conozco ningún gaitero. En las romerías que organizaban los galegos a principios del século XX, siempre había algún grupo, como Quinteto Monterrey, que hacía soar muñeiras, jotas y pasodobres. Pezas que algún músico, como José Posada, levara de Galicia y quinzaron por las festas de illa. Galegos e cubanos bailaban aqueles temas do Quinteto Monterrey que José levara na cabeza cando deixou a súa terra. Imaginades que emocionante debía ser para un galego bailar alá un pasodobre chamado De Verín a Monterrey? Pois isto foi posible grazas a José Posada, un gran músico, un home recto e meticuloso que conservou cada peza, cada instrumento, para legarlle ao seu fillo Rodolfo Posada, o terceiro protagonista deste programa. Rodolfo tamén é músico e con máis de 90 anos aínda nos pode contar moitas cousas do Quinteto Monterrey, así que temos que atopalo. Estou buscando a rúa na que vive Rodolfo. Dixéronme que estaba entre a rúa Habana e Compostela. Este é a calle Habana, así que ímolo buscar. A ver se está na casa todo isto. Creo que chegamos. Este é a rúa empedrao, como din eles.